Okay, thank you. Today I'm going to share some experience of Seoul. But before sharing our experience, I'd like to do talk a little about the smart city. What is a smart city? So I'd like to start with what is smart. So nowadays, many people talk about smart. And we now talk about smart. Then what do you think does smart means? So everybody have a different definition about smart. So this gentleman is Peter Drucker. Peter Drucker, I think, provide us very useful conceptual clarification we can use when we define smart, what is smart. So Peter Drucker distinguish between doing things right and doing the right thing. I think you understand the difference of these two meanings. So I can understand like this. Doing things right is the job of all the information technology. And doing the right thing is the job, the main goal of so-called smart technology. So this is very simple comparison. So in the past, information technology is kind of a sort of processing technology. So human make a decision, and computer systems just process data to attain some goal or some missions. So when we cannot use computer system, the only problem is that it takes longer time to do something, because information system was processing technology. But from now, in the future, and still, many information technology has changed its role. It's now become a thinking technology. Computer systems, now many information systems come up with new solution and new ideas, and it support people to make a better decision, better choice, and to do the right thing. So I'd like to compare a smart city with old city or traditional city we have lived for quite a long time. So the traditional city has theoretically two layers. One is infrastructure, the other one is social city activity. So these two layers have some kind of mechanical relationship. So for instance, parking place become problem. So there's not a parking place not enough. Then the solution in the past was to increase parking place. So the infrastructure, by changing infrastructure or developing infrastructure, we have solved city problem. So when we cannot change infrastructure, then citizens just live with the difficulty and the problems. There's no solution. But a smart city now can use a smart technology. So now smart city can solve city problem without changing a city infrastructure. So there is we now have one more layer between city activity and city infrastructure. So I will give one very small example of Seoul, which shows the value of the smart platform layer. So this map just show the real-time traffic information in Seoul. As you zoom in this map, you can get a very detailed traffic, real-time traffic information. So even you zoom more and more closer, then you will get traffic current traffic information, even small road. So
But this kind of real-time information was not available even 5 years ago, despite the Korea government spent a lot of money to provide real-time traffic information, but we failed again and again to provide this real-time information. In the past, the Korea government strategy is to make road intelligent by using sensors in and along the road. So it cost a lot. And so even though the Korea government spent big money, but the traffic information was not correct. So it cannot be used in many areas. But okay, I'm sorry. So this is a very usual scene. So everybody in Seoul, when people paid taxi fare, they use their credit card. So since last year, all taxis in Seoul have a mobile credit card payment system, and the mobile credit card payment system have GPS functions in it. So in Seoul, maybe about 25,000 taxis operate around the city, Seoul city. And by collecting and analyzing GPS information, real-time GPS information from all taxis, we now can provide real-time traffic information. So this is the value of city platform. Without transforming road into intelligent one, we can provide intelligent, very accurate real-time traffic information. So I think smart city, smart city can be defined as a city as a platform that enables citizens to do the right thing. So some people define a smart city by its purpose. So this city aims to build keep sustainability. But such kind of focused definition has problem in when we apply it some kind of analytic work. So I summarize component of smart city platform. I summarize it four components. One is any city. For any city to be a smart city, the city have to have well developed ICT infrastructure. And next step, next layer is geospatial information. So I think geospatial information is kind of operating system. It's just like Windows in PC. So geospatial information system is an operating system of any smart city. And over that, so the layer is data sharing and analysis. And last three, we need a city innovation system. So I think about a role model between private and public sector. I think there could be some controversy about the role model, but I think private sector can play a bigger role in ICT infrastructure and geospatial information. But whereas public sector can play a bigger role for a city innovation system and data sharing. The reason is that city innovation and data sharing are more related with institution. It's institution related issues, but ICT infrastructure and geospatial information is physical, technology related issues. So I think private sector's role can be bigger in ICT infrastructure and geospatial information. This is my final slide. And also I'd like to share one more experience. So in smart city, so smart city platform is not a single one. It comprises many different sub-platform.
So I made four category using two criteria. One is if the platform is open to outsider or closed. And the other side, we can use a responsive relationship and interactive relationship. Responsive means in the platform, there is a specific service provider, and all other players are dependent on such service provider. In that case, I can say that relationship is responsive. And on the other hand, there is interactive relationship which no specific service providers. All players are service provider as well as service consumer. So in that case, I can summarize, as, I can put a city operation like a disaster management in close and responsive. Public service, open to responsive. And intelligent management, like Internet of Things and smart grid, to close to interactive, and sharing economy, open to interactive. Okay, thank you. Thank you, Dong, very much. We'll move on to our next speaker, Liliana. I believe you're going to share a video with us to start with, and then a short presentation. Please, thank you. Espérame un segundito. Bueno, vamos a pasar el video. Se resbala. Ay, se me perdió el mouse. Cámbiamelo. Acá está. ¿Ya? Maximícelo. Listo. Sí. Sí. En la grande. Si les ponemos un... Pero no ha pasado. Estamos de nuevo. Sí. En medio. ¿Okay? Listo. ¿Por qué? No. Desconéctalo. Vale. Yes.
Innovando ciudades. Por primera vez en la historia, hay más personas viviendo en ciudades que en entornos rurales. A esa misma velocidad, aumenta la demanda de servicios por parte de los ciudadanos hacia los gobiernos locales. Para dichos gobiernos se vuelve una necesidad adaptarse rápidamente a las tecnologías con el objetivo de mejorar la forma de relacionarse con los ciudadanos y prestar a su vez mejores servicios. Para el Banco Mundial, el reto es ayudar a las ciudades a beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Existen varios modelos de ciudades inteligentes. Por un lado, ciudades como Songdo o Singapur incorporan una infraestructura altamente tecnológica que requiere altos costos de implementación, mientras que otras ciudades como Helsinki o Barcelona han optado por un modelo de ciudad inteligente impulsado desde la base por la creación de alternativas tecnológicas que se centra en el ciudadano. Estos dos modelos no son excluyentes, pueden ser aplicados de manera complementaria en cualquier ciudad, independientemente de su tamaño o de su nivel de renta. Innovando ciudades. Por primera vez en la historia, hay más personas viviendo en ciudades que en entornos rurales. A esa misma velocidad, aumenta la demanda de servicios por parte de los ciudadanos hacia los gobiernos locales. Para dichos gobiernos se vuelve una necesidad adaptarse rápidamente a las tecnologías con el objetivo de mejorar la forma de relacionarse con los ciudadanos y prestar a su vez mejores servicios. Para el Banco Mundial, el reto es ayudar a las ciudades a beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Existen varios modelos de ciudades inteligentes. Por un lado, ciudades como Songdo o Singapur incorporan una infraestructura altamente tecnológica que requiere altos costos de implementación, mientras que otras ciudades como Helsinki o Barcelona han optado por un modelo de ciudad inteligente impulsado desde la base por la creación de alternativas tecnológicas que se centra en el ciudadano. Estos dos modelos no son excluyentes, pueden ser aplicados de manera complementaria en cualquier ciudad, independientemente de su tamaño o de su nivel de renta. Para ello, las ciudades pueden fomentar la innovación abierta y utilizar las existentes y costo eficientes basadas en la participación ciudadana para solucionar sus problemas. Al mismo tiempo pueden trazar una hoja de ruta que les permita dimensionar sus inversiones en infraestructura tecnológica a mediano y largo plazo, entendiendo que la tecnología no es ni el obstáculo ni el objetivo en sí misma, sino una herramienta para mejorar los servicios prestados a los ciudadanos y la calidad de vida en las ciudades. Con esta idea, el Banco Mundial llegó a 3 ciudades en Colombia: Cali, Barranquilla y Manizales, con diferentes realidades, tamaños y problemáticas. Identificar los problemas específicos de la ciudad. La primera actividad de este proyecto de Innovando Ciudades fue llevar a cabo una serie de talleres multidisciplinarios con miembros de los gobiernos locales, la academia, las empresas locales y la sociedad civil para identificar las prioridades y retos específicos de cada ciudad. La finalidad de estos talleres fue servir de catalizador para introducir la innovación tecnológica en el seno de la gestión de servicios públicos prestados a los ciudadanos. Proyectar la ciudad. Pensar la ciudad con miembros de otras ciudades inteligentes. Con ayuda de expertos del gobierno de Corea del Sur, se trabajó en las 3 ciudades colombianas en una visión de ciudad a futuro. ¿Dónde y cómo se ve la ciudad en 10 años?
Fijado este ideal, se realizó un diagnóstico de la infraestructura existente para trazar una hoja de ruta con un plan de acción y de inversiones adaptado al contexto específico de cada ciudad. Respecto a la mecánica que tienen los talleres, es una mecánica muy interesante, desde dos factores. Uno, porque está empezando desde la base, conociendo la problemática de la ciudad desde la base. Y segundo, porque está compartiendo la experiencia que trae el Banco Mundial en otros países y en regiones similares a esta. Son experiencias de soluciones prácticas. Co-creación de soluciones con la ciudadanía. Con la idea de apostar por el talento local en la búsqueda de soluciones, se realizó un evento de co-creación con los ciudadanos denominado Hackathon, una maratón de hackers que duró 48 horas y se llevó a cabo simultáneamente en las tres ciudades. La información juega un papel crucial en la innovación abierta, por eso se llevó a cabo una apertura de datos para nutrir al ecosistema local de innovación y permitir que emprendedores generen soluciones con base en datos reales. En Barranquilla, en Cali y en Manizales, y básicamente es ver problemas que tienen las ciudades, que los ciudadanos están enfrentando en el día a día, y cómo los mismos ciudadanos, quienes tienen la capacidad, ingenieros, diseñadores y diversas áreas profesionales, pueden llegar y crear aplicaciones tecnológicas que vayan y superen y ayuden a los ciudadanos en ciertos problemas que están viviendo en el día a día. El objetivo fundamental fue crear y fomentar una comunidad de emprendedores implicados en la mejora de su ciudad. En CoCrea Colombia participaron más de 200 ciudadanos y se presentaron 45 conceptos de soluciones como SIGA. La ganadora es SIGA. La idea surge por la visualización de problemas en la ciudad en cuanto al tema de las ambulancias. Y sucedió de que la ambulancia casi atropella a mi esposa, y ahí empezamos a indagar. Cuando ese mismo día miramos que más adelante estaban las cuatro ambulancias escogiendo a un paciente que se levantó, cogió su moto y se fue. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es posible que esas ambulancias, cuatro ambulancias, pusieron en peligro a todo su entorno y en especial a mi esposa, que estaba ahí por ir a recoger un paciente que realmente no necesitó atención? Pasaron 3 meses y se presentó la oportunidad del concurso, y nos presentamos y empezamos a desarrollar todo el aplicativo. El sistema es un sistema de gestión de ambulancia que permite la solicitud por parte del ciudadano de una ambulancia a través de su teléfono celular, el cual transmite la ubicación satelital donde él se encuentre, y el sistema ubica la ambulancia más cercana. A la vez, cuando es recogido el paciente, el sistema envía la información a la ambulancia de dónde debe recoger ese paciente. En ese momento el hospital ya tiene información de que el paciente se dirige hacia su establecimiento y puede prepararse para ello. Que el objetivo es tener información a la mano y ofrecer integrabilidad hospitalaria para la buena prestación de un servicio. Yo pienso que la tecnología, la informática hoy es una herramienta muy poderosa que tenemos los jóvenes para poder visualizar los problemas de nuestra ciudad y aportar a las mismas. Participación de los expertos locales en Urban Living Labs Internacionales. Para mantener el impulso generado por estos procesos de co-creación, se trajo a las tres ciudades el concepto Urban Living Lab, unos laboratorios urbanos que ejercen como eje central del ecosistema de innovación, ya que facilitan una interacción continua entre todas las partes interesadas en una mejor calidad de vida en la ciudad. Un espacio que promueve la innovación cívica y que permite que las nuevas ideas se prueben en un entorno real. El Laboratorio de Innovación Urbana sirve también para lanzar nuevos retos y generar espacios de discusión y validación de servicios con diferentes grupos de interés. Depósito online de aplicaciones y experiencias de distintas ciudades. El siguiente paso del proyecto es abrir una plataforma tecnológica que generará una red donde las ciudades puedan intercambiar las aplicaciones y las experiencias, con el objetivo de construir colectivamente y maximizar el valor de las soluciones que se desarrollen en ellas. Estas redes también podrán enlazarse a las redes ya existentes en Europa y los Estados Unidos. Así, el Banco Mundial está innovando ciudades. Listo. Esta. ¿No?
Eso sí sale automático. Bueno, como vieron en el video, nosotros ya hemos hecho ciertas actividades de co-creación en el país, pero se han realizado gracias a que tenemos un ecosistema digital. Con nuestro plan Vive Digital hemos trabajado en infraestructura con el tendido de 15.000 kilómetros de fibra óptica. Hemos promovido que nuestras entidades presten servicios en línea. A su vez, gestionamos para que se desarrollen aplicaciones y que los usuarios hagan uso de todo el ecosistema digital. Esto nos permite casar la oferta con la demanda. Sin desconocer los avances en otros sectores, el Ministerio ha promovido normas transversales, como la Ley de TIC y el Decreto de Gobierno en Línea. Esto ha permitido que los ciudadanos tengan el gobierno a un solo clic. Promovemos la participación ciudadana electrónica y los trámites y servicios por medios electrónicos para que la comunidad vaya haciendo uso de todas estas tecnologías. Aparte de los logros que hemos obtenido, también fomentamos que la ciudadanía se forme para que tengamos capacidad en los territorios y promovemos que haya mucho más trámites locales. Tenemos iniciativas como la de APSCO, donde apoyamos a los emprendedores para que su idea se torne en un negocio y terminamos formalizándolos. Todo esto nos sirvió para poder desarrollar CoCrea Colombia, donde convocamos a la ciudadanía para que ayudara a la administración territorial a resolver problemas de ciudad. ¿A dónde queremos orientarnos? Aumentar el nivel de sostenibilidad, innovación e integración de las tecnologías en las ciudades y territorios. A lograr una visión holística, que no vaya seguridad separado de movilidad ni de transporte, sino todo sea integrado. Aprovechar la innovación social, la sociabilidad en redes de los ciudadanos y la creatividad urbana. Que sea una estrategia sombrilla donde todos los sectores estén incluidos para prestar mejor servicio al ciudadano. Con plataformas de participación como la que tenemos actualmente, donde estamos preguntando a nuestra ciudadanía cómo quieren ellos la ciudad inteligente. Promoviendo ejes de verticales y transversales, donde los verticales sean todos los servicios y los transversales aplicaciones, datos e infraestructura tecnológica. Para llegar a tener innovación abierta con los laboratorios urbanos y estrategias de crowdfunding y estrategias como crowdfunding. Gracias. Gracias, Liliana. Thank you. I'm halfway between Spanish and English here. Thank you very much. And if we could next hear from Pedro. And Pedro, you tell us a little bit about your experience in Chile. Thank you. Bien, buenas tardes. Quisiera agradecer primero al comité organizador por darnos la oportunidad de poder contarles la experiencia en el tema Smart City y lo que nosotros como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estamos desarrollando en el gobierno de Chile. Como bien me presentaron, mi nombre es Pedro Vidal y soy el coordinador de la unidad de Ciudades Inteligentes. Primero que todo, y es para nosotros fundamental dentro de nuestra unidad, es que Smart City es un desafío. Por lo tanto, tal cual nos dice nuestro amigo en este slide, no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciéndolo de la misma forma. Entonces, aquí lo importante es ver cómo nos planteábamos frente a este desafío y como ministerio lo que hicimos fue hacer una mejora organizacional, pensar primero en una organización smart. Necesitamos gente preparada, necesitamos capital humano, necesitamos mente abierta, dispuesta a colaborar, a hacer innovación abierta, necesitamos capital técnico o capacidad técnica para poder desarrollar proyectos en las diferentes ciudades. Por lo tanto, nosotros nos centramos como primer y gran paso a hacer nuestra propia transformación organizacional desde una mirada smart.
Lo primero y lo fundamental tiene que ver con los valores de los profesionales y de todas las personas que trabajan en nuestro ministerio, partiendo por los valores humanos, que básicamente tienen que ver con la motivación profunda que lleva a un funcionario o a un trabajador dentro de un ámbito público a poder desarrollar proyectos. De tal manera de que todo el foco relativo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que ha fijado como eje central y objetivo principal el ministerio tenga sentido y trascienda mucho más allá de los proyectos, sino que, de alguna forma, todos quienes participamos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones seamos protagonistas participativamente y que, de alguna manera, también podamos proponer diferentes soluciones. Esta es una mirada hacia adentro, con un aspecto de innovación abierta, pero que de alguna manera vincula a todos nosotros como trabajadores del Ministerio en este objetivo de buscar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y para eso creamos una marca, la marca MTT, que lo que significa es que hacemos que las cosas pasen, hacemos que las cosas ocurran, nos tomamos los espacios. Smart City, de alguna manera, genera espacios de ambigüedad, espacios libres de los cuales nadie se hace cargo institucionalmente, y nosotros como Ministerio de Transporte queremos liderar ese desafío. Finalmente, es muy importante el grupo humano y las personas que están detrás de todo el aspecto Smart City. En la última fotografía podemos ver el equipo Smart City. Somos poquititos, pero poderosos. Tenemos toda una organización detrás que también está pensando en mejorar la calidad de vida de las personas y nosotros somos los articuladores que somos capaces de generar esta visión de Smart City. Y bueno, siempre nos preguntamos acerca de la definición de Smart City y como decía nuestro colega hace poco, existen muchas definiciones en Internet y realmente fue bastante complejo poder llegar a algo, pero optamos por una decisión práctica. Creamos la propia. Creamos la propia definición de Smart City y disculpen el derroche de color porque estábamos tan felices después de haber logrado esta definición que teníamos que expresar esa alegría por el consenso que se había logrado en esta definición. Y la definimos así, como una ciudad pensada para las personas, en el centro a las personas, que a través del trabajo colaborativo de todos los actores permita y con el uso de implementación de tecnología lograr soluciones integrales y sustentables. Integrales en el sentido de no traspasar la complejidad de la ciudad y de la institucionalidad a los ciudadanos, sino que ellos vean a la ciudad como una experiencia única e integrada y sustentable no solo desde el aspecto medioambiental, sino que también asegurar sustentabilidad financiera y operacional. Alguien se tiene que hacer cargo posteriormente de todos los proyectos que nosotros levantemos para entregar mejores servicios. Y nos encontramos con una gran sorpresa. Efectivamente, no se parte de cero. Hicimos un pequeño catastro con todas las iniciativas que habían y que estaban relacionadas con la Smart Mobility y nos encontramos que efectivamente habían diferentes productos y esfuerzos, incluso dentro del propio ministerio, que entre las diferentes unidades y divisiones no se conocían. Por lo tanto, nuestra misión fue levantar y coordinar y colaborar y hacer que colaboraran las diferentes unidades para una visión común. Por lo tanto, desde nuestra experiencia, Smart City no es algo que se construye desde la nada, no es un producto, no es un servicio, es una herramienta que lo que hace finalmente es poder dar un marco, como decía recién mi colega Lili, es poner un paraguas que permita de alguna manera, a través de una visión integrada, aprovechando las sinergias que se den en las diferentes unidades del ministerio, pero también en la relación con otros ministerios, con la empresa y la academia, poder buscar soluciones conjuntas de tal manera también que permita ir descubriendo diferentes modelos de negocio. Por ejemplo, en la sensorización ya existen muchos vehículos en la ciudad y de diferentes empresas que hacen su propio seguimiento de flota a través de instalación de GPS con vehículos. ¿Por qué quizás no aprovechar esa información en vez de instalar sensores, ¿no es cierto?, y poder procesarla e integrarla en una gran plataforma para construir Smart City? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, de manera colaborativa, poder establecer esa colaboración con los diferentes organismos, con la ciudadanía, con la empresa y con la academia, para también co-crear soluciones. Un ejemplo bien concreto es nuestro proyecto Transporte Informa. Es un proyecto bastante austero que levantamos en la Patagonia chilena, que básicamente consiste en la integración de la información de movilidad, sea esta de transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, porque el ciudadano no quiere esa distinción, el ciudadano quiere saber cómo movilizarse y cuándo hacerlo. Asumiendo esa complejidad, entonces, establecimos una red con todos los actores de la movilidad de la región,
con los propios usuarios, con diferentes servicios públicos, con los medios de comunicación, con la policía y los servicios de emergencia, con los operadores de transporte público y con las empresas concesionarias de infraestructura. Todos ellos, de manera colaborativa, aportando información para poder validarla posteriormente y después difundirla a la ciudadanía por todos los medios de difusión posibles, incluyendo los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión. Generamos productos de información que eran de interés para la ciudadanía y también de calidad para los medios de comunicación. Esto no significó un costo para nosotros en cuanto a que el producto era bastante bueno para que las empresas de radio y televisión pudiesen tomarlo y propagarlo. Además de eso, ¿no es cierto?, poder montar una plataforma de internet y también aprovechar las redes sociales. Este trabajo se realizó en 4 meses, fue basado en un servicio tecnológico y estos son todos los actores que participaron. Ahí podemos ver algunas fotos del trabajo que se hizo. Yo diría que fue un proyecto bastante bonito porque estuvimos a cargo y estuvimos colaborando codo a codo con todos los actores y participamos también alineados y en conjunto con algunas empresas como Google, la Corporación ITS Chile y también una pequeña empresa española llamada Itumap, que estaba explorando nuevas soluciones. De alguna manera, lo que logramos con Google fue firmar un convenio, por ejemplo, gratuito, donde nosotros traspasábamos la información de caracterización del transporte público de una ciudad y ellos lo montaban en su plataforma de Google Maps, que se llama Google Transit, para poder desarrollar y poner a disposición de la ciudadanía un planificador de viajes gratuito sin que eso significara exclusividad de datos. El otro ejemplo que también les quería comentar era el ejemplo de sensorización y Big Data. Muchas veces nos dimos cuenta en esta experiencia que tuvimos acá en Barcelona en conocer diferentes laboratorios, Living Labs, Urban Labs, City Labs, que realmente nosotros como algunas ciudades latinoamericanas sí hacemos parte de esas cosas. Lo que pasa es que a veces no les ponemos nombre, pero por ejemplo nosotros desarrollamos proyectos piloto y otras ciudades en Latinoamérica también lo hacen para probar diferentes tecnologías. En este caso particular les quería comentar la experiencia que significó probar tecnologías de sensorización Bluetooth para poder calcular y poder medir tiempos de viaje y velocidades medias. ¿Por qué? Porque esta tecnología permite no generar grandes alteraciones en la infraestructura, no requiere obras civiles grandes. Por lo tanto, hicimos esas exploraciones junto con la industria, no significó un costo adicional para nosotros, reunimos a los municipios para poder hacer esta prueba, dado que los sensores se conectan a los semáforos, y finalmente se logró un proyecto piloto donde una universidad pudo generar un informe final y generar confianza para que después este proyecto, y de hecho así está ocurriendo, se esté desarrollando y se esté ampliando en otras ciudades del país. Y finalmente también comentarles que estamos trabajando con el Banco Mundial en este concepto de innovación abierta, al igual con nuestros colegas de Colombia. Estamos recién partiendo y nuestro desafío acá en el Gran Concepción, que es una ciudad que está en el sur central, digamos, de Chile, la segunda ciudad más importante de Chile después de Santiago, que es la capital. Y la idea aquí es justamente introducir este concepto de innovación abierta. Pero aquí el Ministerio de Transporte tiene algo avanzado, tiene una estructura que ya está operando internamente en este concepto. Ahora va a haber que alinearla e incorporar a la ciudadanía en este desafío. Finalmente, nosotros creemos que desde la mirada del transporte y las telecomunicaciones no estamos solos. Nuestros primos y hermanos, como el turismo, nos proveen una sinergia muy importante para poder desarrollar proyectos. Y uno de los aprendizajes que nosotros obtuvimos fue aliarnos con aquellos que realmente requieren o se sirven de la movilidad. Y turismo ha sido excelente aliado para poder llevar adelante, por ejemplo, proyectos como el Transporte Informa. Y ahora, con la experiencia con el Banco Mundial y la cooperación de la Fundación País Digital, empezar a explorar aspectos de innovación donde junto con la ciudadanía podamos buscar soluciones y donde ellos también sean parte de la solución. Pero además queremos apuntar también a aliarnos con la gente que hace la gestión de emergencia, con la gente que ve los temas de seguridad, con las personas que están preocupadas de la productividad de la logística urbana, con los aspectos de telecomunicaciones y también con los ámbitos de energía. Y cómo de alguna manera nosotros, todo aquello que es un smart o aquellas cosas que están conectadas con la movilidad, la podamos ligar en un proyecto conjunto. Pero no solos, sino el Estado, la ciudadanía, las empresas y la academia. Muchas gracias. Gracias, Pedro. If I can now turn to Jarmo and ask you to help kick off our conversation. So we've heard some great examples from Korea, from Chile, from Colombia, about how they're making their cities smart and their framework for doing so. You have a big role here in terms of being coordinator of the European Network of Living Labs. Do you think that every city should be smart, regardless of income level and size, and how would you assess that? Thank you.
I can't see any harm done, if that would be the case. Can you hear me? Yeah. Right, okay, so I'm not sure if this is working. I thought of approaching this from a sort of a two angles. First is the city angle, because as the director of Forum Virium Helsinki, we work with the city of Helsinki and other cities to make those smarter. And the other is then the international angle, which I have because of the role of the European Network of Living Labs, which for those of you who don't know, it's 45 member strong international network for user-driven innovation practitioners around the globe. So we do get quite a good an overview of what's happening in the city scope around the globe. And I think that regardless of the size of the city and the status of the city in its current moment, cities do share lots of things which are in common. Mostly they actually struggle with similar kinds of problems, even though they think they are unique. City problems tend to be quite the same. Size varies, focus varies, but still we share the same issues. And second fact is that there's one resource which we don't have a shortage of in cities, and that's citizens. People has been mentioned here in all the presentations, and I think it's great that we have a people-driven approach for cities. But maybe I could elaborate a bit more why it makes sense, of course, besides the fact that it's our job to serve the citizens. But there are also practical reasons why, especially in this time of smart technologies, citizens, participatory active citizens, are a resource which the city can work with. And that's something which every city has. So besides the taxpayers' money, if we do things in a smart way, we can bring in extra resources, which are resources from people who participate in how we collect information from our cities, how we design services, how we tailor-make them to fit the individual needs of people, and how we actually provide the services. There are things which can be done by the community and don't have to be done by the city authorities. And now when we have this two-way flow of information, I mean, people have always done things together, but with a two-way flow of information given to us by smart tools, we can build faster and better systems to actually mobilize this expertise. And we all know that it happens in the internet. I mean, if though you have used Wikipedia, who has used Wikipedia lately? I mean, nobody did it, if you think of it. It's done by us. It's a massive accomplishment, 2,000 volumes if it would be a book, and it's done by the people. So if we can mobilize that power for the cities, then we're talking, and that's not up to technology. There are challenges though, and I address two of those. First is that to mobilize the citizens, we need to have an open approach for the city. We need to open the data, the processes, the interfaces, and it sounds easy, and it's hard to do because civil servants are not that used to giving up power, and data is all often seen as power. And to manage that, there must be actually quite disciplined process to open the city for this work. You find the data sources, the interfaces, you start with the easiest parts, you show the value all the time. You also should be able to tell the city servants, civil servants, what's in it for them. What do they get from opening the process? Because people don't care about data or interfaces, they care about something concrete, and that must be created. So you have to have a long-term vision which is realized in very pragmatic steps in your respective city. And second is the international angle, and that's the unfortunate fact that if you do a very fine service for a city of Helsinki or even city of Seoul, which is quite a big place, in the scale of the internet, it's a tiny thing. There are not many people in any one city, and cities are currently not very compatible. So it's hard to build a service for Chile, and then have the same service running in New York or Seoul. For an entrepreneur, it's a bad deal. And I think the cities should very hard work together to create this sort of a grassroots up standardization and compatibility, interoperability of the city platforms. And that's
once again, the best way, the most pragmatic way to do that is an open approach. That we start with, for example, mobility data sets, which are quite easy to harmonize. And we harmonize them so that when you do a good service for Colombia, it works in Brazil and it works in Europe. Because that's when we get the power of the developer community to join us. And that's something we have been rehearsing in one project in Europe called City SDK, City Service Development Kit. And it actually is the same idea as for one city that you have to have a disciplined, well thought of process to harmonize the interfaces from one city to the other, so that you don't start from the scratch in all the cities. You actually respect the legacy which they have, but you harmonize them enough that they are compatible. And as I've sometimes said, it's like, sorry for the war metaphor, but opening data, opening interfaces, it's like an urban war. You have to go block by block and street by street and just don't give up until it's done. Thank you very much, Jarmo. It's excellent in starting off our conversation. A lot of good ideas about both the challenges but the opportunities in cities of any size. So I want to check and see. We have a few minutes left, not a lot, but I want to see if there are any questions from the audience for the panel. I'm going to let you all think a little. Do you want to start with the gentleman there? Someone should be coming to you with a mic. They're coming right now. Francisco Miranda de Bogotá, Colombia. Yo quería preguntar cómo a los funcionarios del Ministerio de Colombia y de Chile también, cómo involucrar a los ciudadanos en la construcción de estas soluciones que no tienen o que carecen de los conocimientos técnicos necesarios para la programación y el código de ciertas soluciones. Normalmente vemos unas iniciativas de parte de algunos ministerios donde se estimula a los ciudadanos a participar, pero esos ciudadanos de alguna manera tienen un conocimiento técnico para diseñar esas aplicaciones. ¿Existen algunas experiencias en ambos países latinoamericanos donde se involucre a los ciudadanos en una manera diferente a la programación, al código o al diseño técnico de una aplicación o de una solución? ¿Respondo? Please, go ahead. Bueno, desde la experiencia de Chile hay una experiencia reciente que realizamos y que nos pareció muy enriquecedora. Hace muy poquito, por ejemplo, se lanzó la Política Nacional de Transportes. Y desde esa Política Nacional de Transporte, independiente de la validación con la industria y con la academia, para tener cierto nivel, digamos, de aceptación, se hizo un trabajo con la ciudadanía, para que la ciudadanía también aportara ideas, por ejemplo, a la generación de las políticas de transporte. Nosotros a eso le llamamos los diálogos ciudadanos. Se hicieron en tres ciudades y lo que se hizo, se convocó a la ciudadanía usando diferentes medios de comunicación y redes sociales. Se le explicó cuáles eran los lineamientos generales, de hecho la autoridad iba a esas instancias y se generaron diferentes grupos por temas para escuchar la visión de cada uno de los ciudadanos. Con esto estoy diciendo que efectivamente no solo hay instancias técnicas para poder atraer a ciudadanos expertos, sino que también hay otras instancias para poder pedir parecer y aportes que no tienen que ver necesariamente con temas técnicos. Y en esta experiencia nos fue bastante bien, hubo gente muy comprometida, sobre todo nos encontramos con grupos organizados, como por ejemplo gente de ciclistas, gente de camiones, de grupos productivos, de empresas particulares, y que de alguna manera permitieron enriquecer la discusión de la política. El desafío sí está ahora en incorporar esos elementos en la política que estamos trabajando. I could maybe add a bit to that. Sorry for English, my Spanish is non-existent. There are different categories of active citizens in the city. There are people who build things, and that's actually a valid group for technology-driven solutions. It's the developer community of the world, which is a bit like rock music. They are all over the place. They are in all the countries, and they are networked, connected, and they do applications, they do code, and they share it, and they are pretty clever. But it's a small group, of course. Through them, you can then have access to bigger groups. But then you have people who have lots of hidden knowledge, like you were mentioning, who know of a particular field.
be it well-being or some hobby or train watching. And you can tap into that hidden knowledge through interactive means, through co-creation processes, which can be totally manual. And last, you have all the people in the city who live their everyday lives, and you can just monitor what they do using ethnographical means, using silent monitoring of, let's see what the school children are doing here, and react then with a service offering to the findings you get through just following the people, which is basically a service design methodology which can be used. So there's a toolbox for all kinds of different citizen groups. Why don't we take a few more questions from the audience? Here? Oops. So there's one question here and then over there, please. Okay. Buenos días. Soy Francisco Roldán. También soy miembro de la red europea de Living Labs. A mí me gustaría que el presidente de la red europea de Living Labs ampliara un poquito las metodologías que desarrollan y proponen para todo este tema de coworking con la ciudadanía, sobre todo los casos de Helsinki, de Ámsterdam, que son casos muy ilustrativos de calidad. Sí. My name is Jaime Quezada, I am from Portugal. There we have also some Living Labs, I think. I'd like to make you a question about something that we are going to discuss this afternoon, that is the role of entrepreneurship and of the creative class. Richa Florida tells us that the creative class has a very important role in the development of the strategy for smart cities. Can you tell us something about that, if it is possible? Very brief answers or clock? Quick questions, quick answers. Tough ones to answer quick. First, I start with a creative thing. I think actually the developer community who do internet-based things, smart city things, are actually very linked with the creative field already. It's just that in these kind of events, we quite often face the ICT crowd, but that's not necessarily the same group which does internet innovations. So I don't see that much genes here. And so the genes index for this event is not very good. And it probably should be higher. Same as young woman index should be higher. Because they are the people who do sort of down-to-earth, pragmatic, very efficient work in innovation, which is not that commonplace in all ICT. Regarding the tools of co-working, if I understood right, you meant the how do you sort of bring the citizens to work with you as the city? And some of the key concepts which we have are different, I mean, quite straightforward challenge-based contests. We have run for 4 years apps for Finland in Helsinki and received about 600 applications during the 4 years. Some of them are already international businesses. And then the other more soft ways are co-creation or service design processes which can be done between the public sector and the community of the city on a specific domain. And I think the best examples we have are from educational field. As for Amsterdam, Amsterdam has been leaning for example, the mobility tool package in City SDK, and there's different solutions with which the citizens participate in providing the data of mobility from the city so that can be utilized as an information base. Katalin Gallias is here in the front row who manages that, so you can raise your hand and you can talk directly in the at the break, because we are running out of time. Okay, I think with that we have to end. I'm so sorry, because it's been, for me and I hope for all of you, an extremely rich discussion. Great examples of what can be done, different approaches, and also a lot of general experiences of what happened, and I think great messages too about the role of the public sector, the role of the private sector, how citizens are involved at all kinds of different levels. So I would encourage you to find our panelists if you didn't get to ask your question, and I thank you for your patience today. Thank you, Liliana, John, Pedro, and Germán, very much. Thank you.